Buenas tardes, familia Rosario. Buenas tardes a todos los líderes de la familia. Y la Gran Paro hoy a las 2:50 de la tarde, día 10 de agosto de 2021, se dirige a todos para saludarlo. Siento que la actividad del día 11 está floja. Escuché del radio decir, veo muy poca guagua. Para hacer actividades flojas, mejor, repito, no se hagan. Se deben hacer actividades fuertes o no se deben de hacer. La familia debemos todos de marchar juntos. Debemos de dejar la diatriba. Dejemos de estar hablando de disparate, cada quien por su lado, y marchemos de un solo lado. Mientras estemos divididos, cada quien haciendo lo que quiera hacer por su parte, nunca llegaremos lejos. Mercedes Vargas no tiene cómo decirle a la familia que Hilario Amparo no ha trabajado con la familia ni que se sume tampoco a los trabajos jurídicos. Es una falta de respeto de ella. ¿Por qué una falta de respeto de Mercedes Vargas? Porque Mercedes Vargas sabe que en noviembre del año pasado, en noviembre, hágase bien, con ella, con su abogado Carlos Martínez y con el profesor Sucre nos reunimos junto con Alfonso, nuestro amigo de España, de la Comisión de España, nos reunimos ahí en UIBA, en el Club de los Maestros de la UAS. Ahí nos reunimos, donde yo estuve dispuesto a trabajar juntos, pero le puse ciertas condiciones. Y una de las cosas que le dije fue la situación de salud de mi madre, que estaba por encima de todo, las condiciones económicas que teníamos y que el tiempo que yo disponía, lo podía sacarlo para trabajar con ella, pero teníamos que hacer bajo ciertas condiciones que le planteamos para hacer los trabajos y que den resultados. Porque yo le dije, yo no quiero protagonismo, yo no quiero andar sonando en audio, yo quiero resultados. Y una de las cosas que usted tiene, así mismo se lo dije, y el profesor Sucre y Carlos Martínez, uno de sus abogados, me pueden desmentir, donde se lo expresé claramente. Yo quiero trabajar, quiero que lleguemos al final. Se me interrumpió, familia, una llamada y que me hiciera un primo. Pues sí, yo le manifesté que no quería nada de diatriba, nada de estar hablando de los grupos, porque por los grupos todo el mundo habla y todo el mundo sabe y nada hacen, no hacen nada. Yo nunca he querido ser un líder de audio, yo quiero hacer las cosas que haya que hacer y ella lo sabe muy bien. Por eso voté en el Consejo de Familia, para que se le diera el poder que se le dio a ella, a Padilla y a Guillermo, para que Guillermo junto con ella, para que Padilla junto con ella viajara a contratar. Y no sé por qué Padilla no viajó junto con ella para contratar a los abogados en Estados Unidos que se iban a contratar junto con Guillermo de la Cruz. Yo desconozco por eso, porque ni Padilla nunca se lo dije al Consejo de Familia, y tampoco, eso fue en el 2019, tampoco Mercedes Vargas reunió el Consejo de Familia para brindarle una información sobre el viaje de ella a Estados Unidos y lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Que en pocas palabras estaríamos lo mismo que Puerto Real. Ella habla mucho por los grupos, pero no por los grupos. Si a usted se le dio un poder, usted se debe a quien usted lo apoderó y no ha sido clara con el Consejo de Familia porque nunca le ha dado ni información. Eso lo hago claramente. Y yo no estoy trabajando con ella porque ella desperdició la oportunidad. Y le he manifestado a los abogados que están trabajando en la familia. Ellos lo saben, mi disponibilidad para trabajar en lo que sea. Yo no tengo límite para trabajar, para llegar al final. No tengo nada con ningún dirigente de la familia y a Mercedes Vargas le hago el llamado a que deje la diatriba y se sume al trabajo. No existe emergencia para convocar al consejo y es mentira que se va a distraer la familia en eso. La asamblea se debe convocar, como establecen los estatutos, 15 días antes. 15 días antes se convoca en la asamblea con 15 días antes y ya, y eso pasa con una asamblea, se lleva un notario para que, no, para que dé legitimidad a esa asamblea y punto. La emergencia que tenemos es de unidad. De eso sí tenemos, mis amigos, mis primos y mi prima, tenemos necesidad urgente de unidad. Mientras nosotros no nos unamos, no seremos ninguno importante.
La importancia de esta familia gigantesca es la unidad. Cuando nosotros nos unamos, podremos salir victoriosos. Los empresarios tendrán miedo. La clase política tendrá respeto por nosotros. La clase empresarial nos verá distinto. La clase bancaria sabrá que deberá sentarse con nosotros. Y Puerto Real vas a colar café claro una vez estemos juntos. Pero divide y vencerá. Mientras estemos divididos, no vamos a ninguna parte. Familia, si queremos llegar juntos, al final, si es verdad que tenemos interés, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos todos, vamos a disponer la diatriba, vamos a fortalecer la institucionalidad que es el Consejo de Familia, vamos a reestructurarlo, vamos a hacerlo de una manera seria, de una manera transparente, donde estemos todos juntos trabajando en una sola dirección, donde los abogados de la familia planifiquemos los trabajos seriamente, sin tener que estar buscando populismos personales, dejando el yo y trabajando por la familia, si en verdad somos serios y queremos llegar al final.